amigos y amigas de YouTube. Aquí estamos en el segundo video de cómo instalar una bomba de aceite o llegar hasta la bomba del aceite de la cadena del tiempo o de la bomba del agua. No sé cuál prefieras tú mejor, pero aquí estamos. Aquí nos quedamos en el segundo video, ¿te acuerdas? Bueno, en el video anterior estamos quitando los conectores de los inyectores. Estamos enseñándote cómo quitar los inyectores. De hecho, en este video puedes aprender no solamente cómo llegar hasta la bomba del agua o del aceite, sino que puedes aprender cómo quitar los inyectores, cómo volverlos a poner, cuáles son todas las conexiones que traen, todos los conectores que traen. Ver este video y luego volveros a recordar y decir, ah, pues ok, ya va todos estos. Pero bueno, ok, aquí estamos quitando todos los, lo que son los conectores de los inyectores, para que aprendamos juntos. Y luego, otra de las cosas importantes es que, por decir, trae estos conectores, pero aparte trae otros conectores así un poquito a un ladito o metidos aquí en el tornillo también. Este tipo de tornillos que tenemos que volverlos a poner para que quede bien al final cuando lo volvamos a armar, porque pues va a ser un buen volverlo a armar y no olvidarnos de ningún conector. Mira, aquí quitamos otro que no es parte de los inyectores, pero que es parte del arnés que va en los inyectores. Entonces, pues aquí vamos levantando la cejita roja, ¿te acuerdas? Es una cejita roja que levantamos primero y luego presionamos y sale el conector del inyector, ¿verdad? Y aquí hay unos tipos de, no sé, llamarles bulbos, llamarles no sé, resistencias o como tú quieres llamarles, porque están aquí a un lado también que tuvimos que quitar la conexión. Pero bueno, ok, vamos paso por paso y por eso voy al pasito para que tú veas conmigo. Le vamos quitando lo que son los conectores primero y luego, ya cuando tenemos todos los conectores quitados, ¿sí?, vamos a ir poco a poquito aflojando. Así, mira, comenzamos desde la parte de atrás. Sí, ah, porque bueno, ok, bueno, no podemos, ya le quitamos los conectores, pero no podemos aflojar los inyectores porque todavía tienen dos tornillos de un lado y dos tornillos del otro, que son cuatro tornillos, y aquí te lo estoy mostrando. Bueno, antes de eso, asegúrate bien de que esté bien tapado con una garra, con un trapo, la parte en donde aquí está tapado con un trapo, porque le puede caer, no sé, hojas de árbol, tierra, igual un tornillo hacia adentro y no te la vas a acabar, ¿verdad?, para sacarle el tornillo. Pero bueno, ok, asegúrate que esté bien tapado para que no le haga caer suciedad. Y aquí vamos a comenzar a sacar los dos tornillos de un lado y los tornillos de los otros, que tienen a los tres inyectores que están de un lado y a los tres inyectores que están del otro lado. Entonces yo primero lo que hago, pues los aflojo un poquito, como tú sabes, con una matraca y un dado, ok. Así les comienzo a aflojar y si puedo, bueno, pues los saco de una vez, ¿no? Ahora, si están muy flojos, muy flojos, que yo vea que los puedo sacar con los dedos, pues también los saco con los dedos en vez de estar con el taladro o cualquier cosa, para enseñarte paso a paso cómo los estamos quitando. Y aquí también tenemos a los otros, ok. Ya sacamos, digo, aflojamos los del otro lado y aflojamos uno de este lado y ya estamos aflojando este otro, y pues ahí la llevamos, ¿no? Estamos sacándolos con la mano, porque te digo, es, para mí es sacarlos con la mano, con el taladro, pues es lo mismo, ¿no? Y aparte que te muestro que, pues bueno, las cosas que son sencillas son sencillas. Y aquí echamos a nuestro balde. Acuérdate que dijimos que en un balde íbamos a echar todos los tornillos que quitemos. ¿Para qué? Para que no se nos pierdan. Ese es un tip. Y aquí comienzo con la matraca, porque ese sí estaba un poquito duro, no sé por qué, se habrá oxidado o lo que tú quieras. Y luego, pues no salía con los dedos y seguía con la matraca intentándolo. Ahora no lo quise adelantar porque, para que tuvieras paso a paso, pues cómo nos íbamos a ir quitando lo que son los inyectores. De hecho, este video se lo podríamos dedicar a los puros inyectores, fíjate, para que veas cómo se lo estamos quitando los inyectores y cómo podemos volverlos a instalar, de hecho, ¿verdad? Pero bueno, ok,
ya tenemos un video de cómo regresarlos otra vez a su posición original, pero bueno, ok. Aquí estamos quitándolos poco a poco, uno por uno, los tornillos, los inyectores. Y aquí tenemos que sabes que todos para ti es un que 8, ok. 8 son los inyectores, no son 10, son 8. Y tapamos muy bien los orificios de donde quitamos el vortex, le llaman algunos vortex, no sé por qué, o esa parte negra que va ahí en los. Está en el carburador, pero bueno, ok. No sé cómo se llame, la verdad. Pero bueno, ahí estamos quitándole la otra parte, ¿sí? Y el otro tornillo y ya salió, ok. Ya tenemos los cuatro tornillos quitados, dos de un lado, dos del otro. Y ahora vamos a comenzar poco a poquito. Comienza así, mira, a moverlos un poco a poquito. Atrás, en medio, adelante. Para que no los forces. No te desesperes. Están duros, están un poquito duros. Pero mira, aquí salen. Ahora, una cosa bien importante, asegúrate que estas liguitas verdes que traen ahí, o azules, o rojas, no sé, vienen de diferentes colores, las traigan ahí, porque si te quedan adentro, va a tener que buscarlas y sacarlas, porque no se pueden quedar adentro. Son bien importantes, entonces, poco a poquito ve sacándolos, los inyectores, ahí está, ya salieron, y ve asegurándote que cada uno traiga su liguita. Su liguita verde, su liguita roja, no sé, son diferentes colores. Ya los ve los 6, porque es un B6, traiga sus liguitas, ya los guardas por allá a un lado. Entonces ya sacamos aquí lo que fueron los inyectores y volvemos a tapar muy bien lo que son los edificios. Y ok, hacemos a un ladito los inyectores y que se queden más o menos. Para continuar con las tapas. Ahora lo que siguen son las tapas. Tenemos que buscar todos los tornillos que tienen las tapas. Y ahora sí viene una parte poquito difícil, pero no tanto. Porque realmente no más tenemos que buscar los tornillos que tienen las tapas. Porque tenemos que quitar, aunque no lo creas, las tapas. Fíjate, para poder quitar nada más lo que es, bueno, llegar a la bomba del agua o la bomba del aceite. Híjole, es un trabajo en este Charger, que es de la Dodge, motor 2.7, uno de los motores más tontos que ha hecho la Dodge, pobre de la Dodge, o sea, y lo hizo, el carro está muy bonito, pero es un motor muy tonto, es como si fuera un Frankenstein, algo así, ¿no? Un cuerpote muy bonito, pero un motor muy tonto, o sea, son cosas a veces que tú no te crees que, bueno, ok, no estamos, bueno, estamos para criticar, estamos para enseñar, ok, y ahí tienes que ir identificando los tornillos, todos los que traían a un lado la tapa, la tapa tonta, la tapa tonta que se hizo para un Charger, y no, es que ese motor la neta está todo tonto, pero bueno, ahí va, pero bueno, ok, el propósito es enseñar. Y él lo está identificando. Son todos 10. Y excepción alguno 8 y algún 7. Ahorita vas a saber de dónde son los 8 y los 7. Pero son todos 10 los tornillos de las tapas. Entonces, bueno, yo primero los aflojo con una matraca, como ya te diste cuenta. Y luego después les voy dando con un con el taladro, para saber que están todos flojos y luego ya poderlos sacar pues de donde estaban. Entonces así es como vamos trabajando. Y ahorita vamos a sacar las dos tapas ya. Y ahora ya que sacamos los inyectores y pusimos un trapo ahí, pues nos tocan las dos tapas, ¿sí? Ahí estamos sacando todos los tornillos. Identifica todos los tornillos que traen, porque trae tornillos en medio, tornillos a los lados. De hecho, en medio de donde van las bujías trae dos tornillos. Entonces identifícalos. Y luego, bueno, yo aquí ya no pude ingresar y tuve que valerme de un acople, porque no tenía una para el taladro. Entonces tuve que poner un acople, le puse aquí, ahí va el 10, le puse un acople chiquito para que copiara lo que es el taladro y luego ya le puse el taladro. Entonces hay veces que tienes que hacer acoples, ¿no? Ojalá ahí tengas acoples. Algunos les llaman mix y luego ya con ese
Ya cuando aflojaste todos los tornillos de los lados, ok, bueno, comienzas a aflojarlos con el taladro. Comienzas a dar hacia afuera a todos los tornillos. Ahí va uno hacia afuera. Ahora, esos tornillos, debo decirte que esos tornillos no salen, ¿eh? Mucha gente los quiere sacar, no salen, son de la tapa. Bueno, sí los puedes sacar a fuerzas, pero no salen, o sea, son parte de la tapa. Son parte de, bueno, digamos que están como con una goma. Entonces no los intentes sacar. Si están buenos, ¿para qué los sacas? Ahí deben de quedarse. Bueno, ok. Dentro de todo eso hay unos que sí salen, que son los de algunas resistencias, algunos condensadores que llevan. Bueno, ya lo iremos viendo. Ahora, aquí lo que estamos viendo es que hay tornillos que están muy muy adentro, como este que está por acá, muy adentro del motor, ok. Entonces tienes que ir buscando todos esos tornillos para poder sacar lo que son las dos tapas. Bueno, en otro video te voy a enseñar ya con las tapas quitadas cuántos tornillos son. Lo que te pedimos es que te suscribas. Muchas gracias por el video, regálanos un like. Y aquí estamos, seguimos con el charger y vamos a llegar hasta la bomba del aceite. O sea, vamos a quitar poleo, vamos a quitar de todo y volverlos a ensamblar. Que lo importante es que jale el charger, ok. Saludos, bye.